Bruno Leonardo Romay es un muchacho como vos, un muchacho como yo. Es un pibe que se ganó la vida trabajando dignamente, con mucho esfuerzo, y todo lo que logró fue gracias a él. Nunca le pidió nada a nadie. Él hace trabajos de plomería, albañilería, pintura, pero lo más loco es que tiene dos pasiones. Una son las motos y la otra pasión de él es el boxeo. Como boxeador, Bruno tuvo la posibilidad de recorrer muchas partes del mundo. Estuvo en Rusia, Estados Unidos, Canadá, Chechenia, Puerto Rico, México. Se pudo haber ido si hubiera querido, pero decidió quedarse acá, en su tierra, con su gente. Apostó al país. El jueves 3 de diciembre a las 9:40 de la noche, en Panamericana 197, fue víctima de un brutal asalto. Dos motochorros le sustrajeron la moto y en un acto de total cobardía le dieron dos balazos. Un tiro le pegó en el talón y otro prácticamente le reventó el fémur. Cuando estaban a punto de rematarlo, ya para tirar el tercer tiro, de la nada salió un camionero y le salvó la vida. Se les tiró encima. Los delincuentes se asustaron y se dieron a la fuga con la moto. Hoy voy a visitar a Bruno al hospital y quiero compartir con ustedes que salga de la boca de él lo que realmente le pasó. Aquí les va. Señor, ¿todo tranquilo? ¿Qué haces, Brunito? ¿Cómo andas, che? ¿Todo bien? ¿Vos que blanco? ¡Qué grande, mi tío! ¡Ay, Dios me libre y me guarde! Sí, mirá, Changi, cómo estoy. Cómo me dejaron los hijos de puta. ¡Qué bárbaro! ¿Viste? Es increíble. Ahí entró. Mirá. Acá entró el balazo y acá salió. Y me fracturó el fémur. Y esta es una tracción para alinear la fractura y después me tienen que abrir y poner unas placas con tornillos de titanio, no sé qué acá. Sí. En el fémur. El otro estaba una locura, este de acá. Ese gracias a Dios me rozó el hueso. Te rozó el hueso ese nomás. Sí. Bueno, y cuando te estuvieron por rematar, te salvó el camionero. Me salvó un camionero. Increíble. Qué bárbaro, ¿no, maestro? Qué cosa increíble, digo. Se salvó, pero no sé, ni tal, ¿eh? ¿Sabes lo que es? Dos tiros con un tren. Me llega a la cabeza y me le vuela, ¿verdad? Claro. No, increíble. O sea, que vos decís que la moto la encontraron porque se viralizó tanto esto. Claro, la gente compartió tanto en Facebook y se viralizó y mucha gente los empezó a mandar al frente a los locos estos y la moto les quemaba. Ajá. Les quemaba y bueno, no la podían tener más de ver. Y por eso la dejaron tirada. Frente a la Iveco, en la concesionaria de camiones, en la colectora. El tema pasó así. Yo estaba por ir a Escobar a juntarme con unos amigos. Sí. Que inauguraba un barcito. ¿Y qué pasa? Yo me retrasé del viaje. Porque yo, aparte de ser albañil, plomero y todo lo que yo trabajo, que es a lo que me dedico, también soy boxeador. Y justo ese día jueves me fui a hacer sparring con un amigo que estaba preparando una pelea también para febrero, afuera del país, y me retrasé. Entonces dije a mis amigos que se vayan, que sigan, que yo después iba. Claro. Entonces yo me fui solo. Cuando iba solo por la autopista, por Panamericana, bueno, ahí se ve que a partir del Unicenter me siguieron. Me siguieron los locos y se pusieron al lado, ahí en Panamericana y a la altura 197, y ahí directamente, sin mediar media palabra, directamente dos tiros. Me bajaron a tiro. No, terrible. Ya cuando me dieron el primer tiro, bueno, yo dije, ya está, me están por robar, paro, empecé a frenar para entregarle la moto. Y claro, no conforme con eso, casi frenando, de onda me tiran el segundo tiro. Lo que más me afectó, el segundo tiro acá en el fémur, que entró por acá y salió por acá y me fracturó el fémur. Me arruinaron, a mí me cagaron la vida, porque yo soy plomero, albañil, y, o sea, mientras trabajo, durante el día tengo el bolsillo lleno de plata, pero dos días, tres días, una semana que no trabajo, me empiezan a comer los piojos. Claro, y vos te juntás con los chicos de, ¿cómo se llaman? Dementes, ¿no? Dementes de 99.
La verdad, claro, les quiero dar un gran abrazo y un saludo a cada uno de ellos, hasta los que no conozco también, porque se organizaron y me están dando una tremenda mano, económica, todo, psicológica, todo. Y bueno, todo ayuda. Y aparte que también pudiste recuperar la moto gracias a la viralización de ellos. Gracias a ellos y a muchos amigos más, que por ahí no pertenecen a Dementes, pero bueno. Sí, gente que no pertenece al grupo también ha compartido. La moto apareció gracias a que se compartió todo en Facebook. A todo aquel que ha compartido en Facebook. Claro. Y a Dementes también, que bueno, movieron cielo y tierra también para ver cómo podían hacer para encontrar la moto. Y la moto para vos es una pasión. Y es una pasión. ¿Qué moto tenías, Bruno? Un CBR 600 F2. Mirá vos, una máquina, ¿no es cierto? Máquina. Sí. Y que le tenés mucho cariño aparte. Muchísimo. No, claro. Pegando piñas por Rusia, por sí, Canadá. Sí, eso es muy bonito. Por un montón de lados, Bruno. Claro. Hasta Mike Tyson lo vio a él. Claro. Es verdad, sí, Mike Tyson lo vio, sí. A Canadá, Kazajistán, Chechenia, Rusia, Puerto Rico. Puerto Rico casi gana por nocaut, pero bueno, no me alcanzó, no me dio el gasoil. Pero claro, siempre en el mundo del deporte, la vida siempre, sana. Siempre, lo único que me dediqué en toda mi vida fue trabajar, entrenar, ser buena persona. Y me pasó este, no, te juro, no lo puedo creer. Punto arriba. Y ahí venía el loco apuntándome. Ajá. No sé si por precaución de él, para que yo no ande por si andaba armado o para rematarme. La verdad que no sé. Justo apareció un camión tocando bocina con el amague de que los iba a chocar. Y ahí, bueno, cazaron la moto y se fueron. Bueno, si el camionero está viendo, le mandamos un saludo enorme. No, el camionero arriesgó su vida porque estos estaban locos y si querían le pegaban un tiro en la cabeza también. Pues esto no les importa nada. No les importa nada. Gracias a toda la gente, vecinos de ellos, que se ha viralizado tanto, a mí ya me había llegado Facebook de los pibes, nombre de los pibes, dirección de las casas, dónde estaba la moto, video de la moto, video de armas, video de con el arma. Fotos con el arma con el cual me habían pegado tiro. Qué increíble. La policía tiene esa información, pero ¿qué pasa? La policía labura, pero no recibe la orden de arriba. Entonces no sé quién se tiene que poner las pilas. Si Bernie, la verdad no tengo idea. Se tiene que poner las pilas, ¿viste? Tiene que poner las pilas y capturar a estos locos. ¿Por qué me pasó a mí? Mañana te pasa a vos, a él, a cualquiera, a un pariente, y te matan por nada. Me pegaron dos tiros, casi me matan y la moto después la dejaron abandonada. ¿Viste? No sé si es una mafia, nosotros son todos pibitos. Robar motos hoy en día se volvió una cultura. Entonces, te pegan un tiro, roban una moto y después compiten en Instagram. Compiten quién se roba la mejor moto. ¿Entendés? Y se van a correr picada en los bosques de Seiza, por cualquier lado. ¿Entendés? No les importa nada, son todos pibitos. Sí, no, yo le agradezco a todos mis amigos, a todos los dementes, a los que conozco, a los que no conozco, y a todos mis amigos, los que son dementes, los que no son dementes, a todos. Cada uno de ellos sabe a quién me refiero. Los quiero a todos, les mando un gran abrazo a todos, y bueno, cuando salga de acá, se lo voy a agradecer en persona. Les voy a dar un fuerte abrazo a cada uno. Y le mando un gran saludo a Betty. A mi mujer, Betty, que la quiero un montón, y bueno, está al lado mío siempre. También les quería avisar que viernes 11 de diciembre, mañana, en la autopista Panamericana, en el peaje altura de la Ford, los dementes de 99 van a estar haciendo una marcha, no solo por mí, sino por todos los robos que está habiendo, y para que no haya más robos, porque todos estamos entendiendo que hoy me pasa a mí y mañana le pasa a cualquier otro. Esto es lo que me pasó a mí, es la gota que yo no lo hago. Entonces están organizando una marcha, los dementes de 99, y van a ir a cortar mañana el peaje, ¿viste? Pero no se puede andar a 300 por hora para que no te maten, ¿viste? Escapándote de los delincuentes. Eso es una locura. Ya te trata, te da 20 días, ya tienes que ser operado, sí o sí.
Ay, mirá, Brunito con helado. Sí, nos vemos, Brunito. Bueno, dale. Chao, chicos, nos vemos. Hasta luego, Chabela, nos vemos. Cuídense. Hasta luego, chao. Chao, viejo. Chao, chao, chao. Hasta luego. Hasta luego.